Amigos, sean ustedes bienvenidos a un video después de mucho tiempo, después de bastante tiempo, en mi canal de YouTube. Pero es que este video ya me lo estaban pidiendo, entonces vamos a darle, diría la veneno. Higo, vaya, no se prepara, deja sonar. Higo, higo, cuidado con... Oigan, a ver, primero que nada, disculpen, ya saben que yo soy una persona que de pronto tiene muchos bochornos. Sí, tengo bochornos. Entonces, pues nada, van a disculpar ustedes verme sudar un poco. Espero que no pase tanto y que de pronto se me baje el calor, pero es que empecé hace un rato y o grabo porque estoy a nada de irme al gimnasio. Por cierto, también perdí mi reloj desde hace como 3 días, pero bueno, no pasa nada. Oigan, a ver... me han preguntado que, ay Luis, ¿cómo te cuidas el pelo? Ay Luis, ¿cómo le haces para esto? Vamos a iniciar con mi respuesta favorita, siendo hombres. Es indispensable ser hombres para tener un cabello saludable. ¿Por qué? Porque en las mujeres tienen más susceptibilidad por el tema hormonal. Ustedes cada mes tienen un ciclo, por lo tanto desprenden energía, desprenden hormonas, desprenden... vitaminas, minerales. Entonces, eso es una cuestión fundamental para tener un cabello saludable. Ahora, esto no quiere decir que mi cabello no se dañe. No, sí se daña, pero menos que el de una mujer. Eso es real. Entonces, bueno, si tú eres mujer y tienes problemas de que se te cae el cabello, de que no te crece o de que lo tienes súper maltratado, utilicen biotina, chicas, chicos, utilicen biotina con colágeno. De verdad que hay vitaminas súper económicas por menos de 200 pesos mexicanos y es que van a tener un pelazo increíble, de verdad, se los digo yo. Yo se la estoy dando a mi mamá y no le funciona, no es cierto. No, sí, sí le ha funcionado, pero háganlo, tomen la iniciativa y cuídense. Ahora, punto muy importante, el segundo. Porque ustedes han de decir, bueno, ¿qué utilizas? O, ay, productos carísimos. Cero, para nada. Yo no soy una persona millonaria, lo pueden ver en mi recuerdito de Cars. Es de unos 3 años. La gente rica no va 3 años. Y no da Cars. De madera. no. Ahora bien, es indispensable el tipo de cepillado. Indispensable el tipo de peine con el que cepillen su cabello. Así sean lacias, chinas, lacios, chinos, whatever. Utilicen cepillos que no los lastimen. Tienen que ser lisos, peines, lisos, sin bolitas acá, porque de pronto hay unos que tienen bolita y esos tiran demasiado el cabello. Los revientan, por lo tanto el cabello crece triste. ¿Quieres un cabello triste? Con el de bolitas, con los mal hechos, con los feos. ¿No quieres uno? Y aparte, estos son súper económicos. Este me salió caro, pero lo compré en Walmart y es de Conagher. Pero, güey, puedes ir a cualquier lugar, a cualquier tianguis, a cualquier mercado, a cualquier, no sé, lo que sea, y te compras un cepillo, un peine de 10, 15 pesos y te lo va a dejar. ¡Ojo! Tiene que ser abierto, abierto. Este está cerrado, pero mientras más abierto es mejor. Tengo otro abierto y es un poco mejor porque te lastima aún menos el cabello. Entonces, iniciemos con el tipo de peine. Número 2. A ver, lo que yo hago es bañarme en las mañanas. No, número 3. Lo que yo hago es bañarme en las mañanas. Pero, de pronto, en las mañanas hace mucho frío. Y yo siempre digo como, ay, me voy a bañar con agua caliente. Error. Error, hay que bañarse con agua tibia y el cabello lavárselo casi casi con agua fría. El agua caliente te lo va a quemar, a reventar, a abrir, entonces se te hace orzuela y eso es lo que no queremos, eso es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cómo se van a lavar el cabello? ¿Cómo? Ok, con agua tibia o casi fría. Yo he escuchado mujeres que dicen, ay, es que yo me lavo el cabello cada tercer día para tener un mejor... cabello. Yo no, yo me lo lavo del diario, de verdad, del diario, no puedo. Siento que tengo el cabello muy grasoso, entonces no puedo lavármelo cada tercer día. Yo del diario, pum. Número 4. ¿Con qué me lavo el cabello? Ok, ustedes estarán preguntando. Bueno, es indispensable que cuidemos nuestro cabello con el tipo de productos. Hay algo que se llama el método Curly Girl,
Y la gente dice, ay, solamente es para las chinas. Siguiente strike. No, es que hay que cuidarnos el cabello con cosas naturales. El cabello es una conexión que tenemos con el universo. Es como absorbemos la energía del sol, por ejemplo. El cabello se pone más bonito con vitamina D. Eso quiere decir que el sol lo nutre. Entonces, claro que es una conexión con el universo, con el espacio, con el entorno. Entonces, pues hay productos que lo dañan lejos de beneficiarlo. Por lo tanto, debemos evitar los alcoholes, las siliconas, los parabenos, los sulfatos, porque reseca nuestro cabello, porque nos lo tiran, porque nos lo descomponen y nos lo echan a perder. Claro que esos productos son más comerciales y son más baratos. Por lo tanto, hay que utilizar cosas que consigamos económicas, pero que estén libres de todo esto. Yo, por ejemplo, me lavo, encontré esta marca que es preciosa, es divina, de verdad. Es Árbol Verde, es una marca que hacen en Guadalajara. Es un shampoo natural. Este es de crecimiento, este estimula y promueve el crecimiento del cabello. Este es de bergamota, linaza, cola de caballo y mora azul. La verdad es que huele delicioso, es azul. Pero en cualquier super, bueno, no, en Walmart y en Aurrera o Farmacias Guadalajara, si son de aquí en México, lo encuentran, o a través de su página de Instagram pueden comprar los productos. La verdad es que es de los mejores productos que yo he comprado. Es el mejor shampoo. También pueden utilizar el Johnson, pero el Baby. Pero yo prefiero este. La verdad es que me gusta demasiado. Me gusta mucho este shampoo. Es mi shampoo. El siguiente producto, primero me lo lavo. Lo dejo ahí reposar unos 2 minutos. En lo que me rasuro y así. Y, ahí, y luego, en la segunda lavada, utilizo este acondicionador de 3M, de Tremesem. Es Expert Selection, es Detox, anticontaminación. Y este dice, purifica tu cabello del smog con sábila y aceite de coco. Acondicionador uso diario. Pero como es Detox, esto quiere decir que no tiene sulfatos, parabenos, alcoholes, ni siliconas. Entonces es limpio. Aparte huele a coco, de verdad delicioso. Yo siempre huelo como a estas Barbies que tenían mis primas o las Maisin que olían así como a coco. Muy rico. Luego salgo del baño, me seco, me amarro una toalla en el cabello. Dejo que se seque lo más posible. Nunca lo seco con secadora. Nunca lo seco así frotándolo. Nunca, ¿qué más hago nunca? nunca utilizo tenazas. No me gustan las tenazas porque siento que me voy a echar a perder. Entonces, y no quiero que se queme. Nunca me aplico cosas químicas. Ok. Luego salgo del baño, ya que está medio húmedo. Utilizo esta Hair Food de aloe vera de Garnier. Me gusta mucho la de Goji, pero esa casi ya no la venden en los supermercados. Así es que pues ahora he encontrado esta que me queda. También hay de aguacate, hay, mi mamá utiliza la de plátano, por ejemplo. Cualquiera que ustedes quieran utilizar de esta marca. Es súper económica y es muy buena. Es libre. Acá dice siliconas, parabenos, ni colorantes artificiales. Entonces, de verdad, utilicen esta. O pueden utilizar la crema para peinar, que a mí me encanta también, la de Johnson's Baby, la azul. Yo he utilizado la azul. Y por último, ya que hago que mi cabello tenga... ¡Ojo! Este y este es de medios a puntas. De medio a puntas. De medio a puntas. Ok. Con las manos también hay que irlo cepillando en el baño y así. Y esta, que es mi gel fijador, este que es mi gel fijador, de la misma marca que el shampoo de Árbol Verde. Este es con aceite de argán, aceite de maragüeya, pantenol y vitamina E. Control caída, cabello firme y sano, libre de alcohol, sin químicos dañinos. O sea, sin sulfatos, sin parabenos, sin siliconas. Entonces, este es el gel que yo utilizo. Me pongo poquito, le hago... Igual, de medios a puntas. Y de pronto, si el medio ambiente está húmedo, me lo pongo aquí, así de que arribita, zum, zum, zum. ¿Por qué? Porque evita que se me esponje. Entonces, eso es lo que yo utilizo en el cabello. Ojo, las ligas. Las ligas es súper importante. Cuando hago ejercicio, sí utilizo las ligas normales que todo el mundo usa. Pero me compré unas que se llaman liga de teléfono. Les voy a poner una foto porque las dejé allá. y no me voy a parar. Liga de cable de teléfono. Y son las mejores porque no te dejan marca y no te lastiman el cabello. Ni siquiera se te enreda. Entonces, si tú eres china, lacia, chino, lacio, utiliza... Demuéstrate amor a través del cuidado de tu cabello. Incluso aunque tengas el cabello corto, no importa. Es que te sientan el cabello y que digan, ay, qué bonito, se siente muy padre. Entonces, pues nada, eso es lo único que yo utilizo. Se los recomiendo. Cualquier duda, háganmela saber a través de mi Instagram.
arroba Munguía guión bajo oficial. Y pues nada, yo soy Luis Munguía, los quiero mucho y espero que les haya servido estos consejos. Se los regalo con todo mi corazón, de verdad. Y pues ya, nos vemos. This is so fresh beat.